Seguramente existen lugares que jamás quisieras visitar, debido a que conoces la amplia variedad de historias o leyendas urbanas que albergan. Sin embargo, ¿cómo te sentirías si supieras que existen lugares hechos por el hombre que son tan antiguos que ni siquiera los más veteranos podrían tener historias o información al respecto de aquello que pudiesen ocultar? Las frías e inhóspitas paredes de un lugar consumido por el tiempo. Sé testigo del siguiente misterio, estimado pasajero del vagón del miedo. El caso que hoy conoceremos es uno que sin duda resulta ser tan interesante como escalofriante, ya que hace poco más de 4 años, dentro del foro web Paraguach Wiki, un usuario bajo el nombre que ahora vemos en pantalla compartió un extenso y detallado testimonio escrito de un evento que resultó ser tan impactante para él, al igual que para sus compañeros de trabajo, siendo que además ha dejado evidencia tanto fotográfica como en video, tan solo para probar que aquello que ha declarado en este foro es totalmente real. Es así como este usuario, a quien únicamente llamaremos C, el 2 de febrero del 2016, comenzó explicando que trabaja para una compañía de electricidad que proporciona energía para múltiples complejos. Y aunque no proporcionó detalles específicos, tales como el nombre de la empresa, los puntos en los que trabaja o el nombre de sus compañeros, pues le agrada su trabajo y quisiera conservarlo, es también por el hecho que no desea que alguien tentado por la curiosidad visite o investigue el lugar. Aunque por otro lado, sí nos comenta resumidamente que aunque le agrada su trabajo, siente que sus funciones son mayormente las de un vigilante y no las de un electricista, pues la mayoría del tiempo, esto que puede mirarse como una pequeña choza debe ser vigilada y revisada constantemente por el trabajador en turno, turno que es cubierto por una sola persona. Labor que podría parecer normal si se tiene en cuenta las dimensiones que permite ver aquel sitio. Sin embargo, es aquí donde entra lo interesante, pues ese lugar solo es la entrada para una extensa red de túneles, que tal como nos lo comenta C, no han sido exploradas en su totalidad, ya que hace varios años una represa cercana inundó un pueblo minero en su totalidad, mismo que provocó el colapso de algunos muros, por donde fácilmente se han filtrado durante décadas grandes cantidades de agua. Y aunque seguramente te preguntarás que si varias secciones de aquellos extensos túneles están inundadas, entonces, ¿para qué vigilar aquellas entradas? Y sobre todo, ¿para qué ingresar a ese sitio? Eso es algo que igualmente C nos aclara de esta manera, ya que comenta que estos túneles, durante su tiempo de vida útil, eran los conectores con los sótanos de algunos complejos, mismos desde los cuales se les podía abastecer de energía eléctrica. Sin embargo, una vez que la inundación llegó al pueblo, todo tuvo que ser abandonado a su suerte, provocando así que no fuera sino hasta años después, con la llegada de las bombas de sumidero, que éstas pudieran ser colocadas para drenar el agua que pudiera hacer peligrar las centrales eléctricas subterráneas. Hecho por el cual, la compañía de electricidad encomienda a trabajadores como C el ingresar a estos túneles de una forma constante. Aunque en especial, durante época de lluvias, pues deben verificar que las bombas estén en funcionamiento para que así los pasillos estén lo más secos posibles,
evitando así que el nivel del agua se eleve. Una vez que se tiene en cuenta los detalles necesarios para conocer el porqué y para qué de trabajadores teniendo que entrar a lugares como este, es donde llega la parte más aterradora y escalofriante. Pues nuestro protagonista comenta que un compañero, a quien ha nombrado John, por privacidad y respeto a su memoria, el día en que entró a una subestación, la cual nombraban como la subestación número 9, este simplemente desapareció, tal como si la extensa red de túneles le hubiese devorado. Dejando a su alrededor una serie de preguntas inquietantes. Es así como el anónimo C nos comenta que un día él llegó a cubrir el turno que iba después del de John, y aunque su camioneta estaba fuera de la subestación, John jamás salió. Hecho que claramente provocó una búsqueda de rescate, pero tal como era de esperarse, no se tuvo rastro de su compañero. Al menos no, sino hasta después de algunos meses, cuando al mirar detenidamente en algunas de las habitaciones de aquellos túneles, se encontraría con el teléfono de John, uno que se encontraba guardado en un estuche de uso industrial, lo cual permitió que sin importar la humedad del sitio, este aún estuviese funcional, permitiendo así que una vez que este fue cargado en su batería, fuese revisado con la intención de saber qué podría haber pasado con John. Sin embargo, aunque se vieron fotografías de rutina que sirven como reporte para informar que todo está en orden, C también encontró fotografías que ni para él ni para sus compañeros eran conocidas, dejándoles un extraño halo de incertidumbre, pues además de ello, en una captura pareciera vislumbrarse una extraña figura de ojos luminosos. Aunque para mucha gente todo lo antes descrito pareciera casi como una historia bien estructurada pero inventada, el anónimo C se sintió con la obligación de mostrar que todo lo que ha dicho es verdad, filmando aquel sitio, siendo que la secuencia de imágenes que hemos estado viendo son parte de lo que C filmó, tan solo para probar que el sitio es tan lúgubre, oscuro e inhóspito como lo ha mencionado, añadiendo además que ingresó a las zonas en las cuales John, tal como lo indican las fotografías de su teléfono, estuvo por última vez. Sin embargo, esto no acaba aquí, pues muy seguramente cuando escuches el audio original de aquella última toma que hizo C, quizá podría hacerte recordar a una escena final donde un tétrico personaje, al estar con sus víctimas, hace sonar en la radio una canción muy peculiar.
Si esto pudiese causarte gran extrañeza de solo mirarlo en video, imagina cuánto más extraño fue para este usuario el que música antigua estuviese sonando en lo más profundo, húmedo y oscuro de este lugar. ¿Qué piensas de este caso? ¿Qué crees que pudiese haber pasado con John? ¿Qué o quién podría haber hecho sonar aquella radio estando a varias yardas de la entrada? Haznos saber en los comentarios tu opinión. Si te ha gustado el video, agradecemos puedas suscribirte y dejar un like, pues esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad.